A vos y barbacoa sin humo barbacoa portátil. Usa muy poco carbón y desde que lo prendes hasta que se convierte en brasa no pasan más de 5 minutos. Esto es así de rápido gracias al ventilador que va a pilas o que también se puede alimentar mediante mini USB. Una vez hecho brasa, es recomendable no olvidar poner la tapa al cestillo del carbón antes de colocar la parrilla. Dependiendo de cómo de fuerte pongas el ventilador, cocinará más rápido o menos, pero si está muy fuerte quemará la comida. Solo hay que observar, ser cuidadosos y cogerle el punto. Hay gente que piensa que es sin humo. Esto es imposible, si hay fuego, habrá humo. Pero no es ni un 5% del humo que sale en una barbacoa de carbón normal cuando la enciendes. Se puede controlar algo el humo si en vez de poner el ventilador al máximo en el encendido, le bajas potencia, pero tardará más en encenderse. Al cocinar también hay mucho menos humo, ya que es difícil que la grasa caiga sobre el carbón.